amigos, hicimos solamente una parada en Villahermosa. No les mostré nada porque solo llegué a dormir y están cerrados los sitios arqueológicos. Entonces, solo llegué a dormir y vamos de camino hacia Campeche. Ayer nos aventamos 6 horas viajando, hoy otras 6. No quería llevarme el todo de trancazo, entonces a ver qué nos depara la carretera. Empezamos. En Tabasco, esta carretera se la comió la inundación. Tenemos aquí atorados una hora entera. Apenas empezamos a avanzar. Pero miren cómo llegó el agua a todos lados. Está cañón. Otro video. El día de hoy estamos en Campeche, venimos recorriendo ya buena parte, más de 3000 kilómetros, y estoy afuera de una de las paredes que rodeara toda la ciudad, ya que aquí se presentaban piratas, galeones de todo tipo y atacaban la ciudad. Estaba totalmente rodeada en la época colonial, y bueno, quedan muchos fuertes, baluartes, la zona histórica que vamos a visitar. Y probablemente vamos a hacer un poco de detección en las playas. Voy a visitar una hacienda a ver si puedo entrar, ya la identifiqué. Y espero les guste, amigos. Vamos a comenzar. Quieren comer, la calle 59 es su opción. Acá como esta fiera que tiene hambre. Entonces lo mejor es aventarla en esta calle y que devore todo lo que encuentre a su paso. Hay muchos restaurantes de varios tipos. Entonces, además hay barecitos, si quieren echar una cervecita, aunque es pandemia, pues tienen ahí, están en semáforo verde, creo, aquí, entonces no hay tanto problema. En 1526, Francisco de Montejo recibió del rey el título de adelantado y su capitulación o patente que le autoriza a conquistar la península de Yucatán. A mediados de 1530, de Ávila fundó Salamanca de Acalán en la antigua Itzancanac, capital del señorío de Acalán. Después, Alonso de Ávila se dirigió a Mazatán y decidió permanecer a las afueras de esta por casi medio año. Una vez transcurrida la temporada de lluvias y repuesto el ejército español, Alonso de Ávila se dirigió a Champotón, donde se le unió Francisco de Montejo, el adelantado, quien marchó a Campeche, en donde se alió el cacique a Canul en la fundación de Salamanca de Campeche a principios de 1531. El 11 de junio, luego de la batalla de San Bernabé en Salamanca de Campeche, se suscitaron diversas circunstancias que propiciaron la salida de los españoles en 1532. En ese mismo año, Alonso de Ávila fue derrotado por los mayas de Uyamil y Chactemal, dirigidos por Gonzalo Guerrero, quien los obligó a refugiarse en Honduras. Para ese entonces, Montejo, el adelantado, fue nombrado gobernador de Tabasco, Chiapas y Honduras. Para 1535, se unió Yucatán a sus territorios gobernados. Desde ahí, Montejo planeó una campaña de conquista definitiva para la península. Fue así,
que el 4 de octubre de 1540, Montejo el Mozo consigue la fundación de la primera villa hispana de la península con el nombre de San Francisco de Campeche. También fue la primera en tener cabildo y ostentar un templo católico. En el año de 1543 se creó la Audiencia de los Confines de Guatemala. Al año siguiente, Yucatán se incorporó a dicha institución. Campeche, Champotón, Helsechecán y Calquini se empieza a poblar de españoles. En 1548, un año después de terminada oficialmente la conquista de la península yucateca, el territorio de Yucatán se anexa al virreinato de la Nueva España, quedando como provincia. Poco después, se dividió en cuatro cabeceras: Mérida, Valladolid, Campeche y Bacalar. El mismo año, Campeche es reconocido como parte de la Capitanía General de la provincia de Yucatán. Puerta de tierra, está la puerta de mar, está aquí derechito y es la puerta de tierra. Y del otro lado tenemos la puerta del mar, que va obviamente dirigida al malecón. Pero vamos a ir a otro lado. Yo les voy a comentar algo, amigos. No sé si conocen Dubrovnik en Ucrania. Es una ciudad amurallada que básicamente en el mar. Tiene varias, pero Dubrovnik es conocida por la serie de Juego de Tronos. Y bueno, nosotros tenemos Campeche, que les voy a decir dos cosas. La comida está muchísimo más sabrosa aquí que allá, e infinitamente más barata. Entonces, no le pedimos nada a esos países europeos. Tenemos esto. Está impresionante, es padrísimo. Y la verdad es que es barato y muy accesible. Deberían darse una vuelta a Campeche. Vale toda la pena del mundo. Imagínense que están defendiendo ustedes aquí la torre, está aquí el recorrido en la puerta de tierra. Y está lleno de piratas ahí. Todos esos son piratas. Tenemos que dispararles. Agarra un cañón, Lorena. ¡Corre! ¡Corre! Pues ya perdimos la guerra gracias a Lorena. Mira, aquí nada más tienen restaurada la fachada, pero ahí está la casa. Ah, ya la quisiera yo. Al fondo, la catedral. Y unos, ¿qué serán? 1000 metros, tenemos el mar. Damos una idea de cómo estaba el lugar, nada más la subida. Probablemente alguna de las partes era la bodega y allá era la entrada con su pozo.
y bueno, el recorrido se va todo derecho unos 100 metros más, pero ahí terminan unos árboles. Una campana que a lo mejor sonaba para dar las emergencias, y desde aquí los tiradores. ¿Qué les ha parecido, amigos, este recorrido dentro de esta torre y este baluarte? Vale toda la pena. Vamos a proseguir nuestro recorrido por Campeche. En 1661, una flotilla de piratas bajo el mando de Henry Morgan asaltaron dos fragatas mercantes españolas y se retiró sin dar pelea alguna. Dos años más tarde, el corsario holandés Mansvelt o Mansveld atacó la villa de San Francisco de Campeche y dejó grandes estragos en las viviendas, infraestructura y en la vida de las personas. A raíz de estos ataques, el gobernador tuvo que pedir ayuda a la corona española para construir fuertes y así poder defender los intereses de la colonia. En ese momento, la historia militar naval de Campeche comenzaba. En los siglos XVI y XVII, se comienzan a construir sus murallas y fortalezas, siendo la primera en edificarse la Torrecilla, que tiempo después se convertiría en el Fuerte de San Benito. La muralla tenía una longitud de 2.560 metros, y consistía en un polígono de forma irregular con 6 frentes, 4 puertas y 8 baluartes. Además, estaba custodiada por 2 fuertes construidos en los cerros cercanos. Actualmente, solo se conservan 500 metros de muralla, 2 puertas, 2 fuertes y 8 baluartes. Saliendo del fuerte de San José, no me permitieron el uso del dron, que hay que sacar un permiso especial. Vamos a ir mañana a ver si lo puedo conseguir y les paso las tomas aéreas a ver si me dan chance, porque creo que no está tan fácil dar un permiso a Elina y a ver qué ondas. Pero bueno, y lo dejamos atrás y vamos a...
Estamos llegando al fuerte de San Miguel, que está un poco alejado de la ciudad, a diferencia del de San José, que estuvimos antes. Montones de cañones para todos lados con sus fines defensivos, y obviamente por allá con su vista al mar, que ahorita vamos a ver. Es estar aquí parados defendiendo el baluarte con los cañones. Padre. Bueno, como ya saben, la ciudad está toda fortificada para los ataques de los piratas. Seguramente podríamos encontrar buenas piezas aquí si nos metemos al agua un poco. Vamos a ver si hay oportunidad para eso. Estamos llegando a una hacienda abandonada, que está súper interesante, está grande, tiene muchas construcciones, pero no vamos a detectar porque pues no tengo los permisos correspondientes. Entonces solamente los vamos a admirar, por lo mismo tampoco les puedo pasar ubicación ni nada por el estilo. Nada más vamos a hacer una visita rápida y ya, sería todo. Ya que al parecer Campeche no hubo oportunidad de detectar, pero ya lo próximamente lo vamos a hacer en playas. Y si hay oportunidad en alguna otra hacienda, sí, pero por ahora pues es todo lo que vamos a hacer. Pero espero de cualquier manera les guste el video, que es tema histórico y un poquito de viaje y demás. Una compadre iguana. Está chiquita, de hecho, está como bebé, ya se fue. Aquí, al parecer, vivían los trabajadores, yo me imagino, en toda esta zona. Porque eran cuartos tras cuartos. Y hay bastantes. Ay, miren, lo tratan de parar esa pared con unos palitos, está cañón. Todos los alrededores hay casas.
Hay allá unas ruinas, por ahí hay otras y aquí hay otras. Está bastante interesante. Miren nada más, amigos. Una iglesia. O sea, con esto se demuestra que el lugar debió haber tenido bastante importancia. O sea, no es un lugar pequeño. No se puede pasar, a lo mejor por el peligro de que se derrumbe. Ahí todavía tiene los colores. Está increíble. Bueno, nada más podemos admirarlo de aquí de afuera. Y allá es donde debió haber bebido el hacendado. Ahí en esa parte. ¿Cómo les parece este lugar? Fascinante. ¿Cuál es? Ah, un búho. Un búho, un búho. ¿Dos? Sí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ah, se fue. No, ahí está arriba. Ah, sí. Y blanco, ¿verdad? No, eran dos blancos. Están bien padres. No sé si se grabó. No. A ver esas marcas que significarán. Están abajo del, a lo mejor la, el enjarre. Esa torre se va a caer en cualquier momento. La marca probablemente de la hacienda, quién sabe. Yo pienso que esta era la casa principal. Esta y esa. Son las más grandes. A diferencia, bueno, las paredes están anchas como de 50 a 60 centímetros. Y todo muy, muy bien, muy padre. Está muy, muy grande. Estas imágenes detrás de mí padrísimas, me voy a despedir. La próxima parada va a ser Yucatán. Vamos a Mérida y de ahí vamos a visitar algunos lugares. Vamos a volver con más tiempo, vamos a ver quiénes son los dueños, pedir permisos y vamos a aprovechar más el tiempo, visitar más lugares, porque la pandemia ha hecho que todos los lugares que quiero enseñarles estén cerrados, así que pues ni modo. Entonces vamos a continuar. Adiós, Lorena, muchas gracias por habernos visitado. Adiós. Que ya no me grabé. Despídete, di gracias o algo así. Discúlpenla, es un poquito grosera. Del pueblo de donde viene, la gente no es tan educada. Pero bueno, seguimos. Lo que pasa es que mira, pasamos por la carretera y pude esquivar a este pequeño. No sé si está muerto o está bebé. Hay que quitarlo de la carretera. ¡Hola! A ver. ¿Qué tienes? Estás lastimado. ¿Y este dónde lo podemos llevar? Está bien bonito. ¡Hola!
¿Qué hacemos? Pues ten. ¿Qué hubo, compadre? ¡Ay! ¿Me asustaste? Claro que no. Claro que sí. ¿Le puedes tener las alas? En esta nueva misión rescatando a pajarito Ryan, nos han mandado a el zoológico de Campeche. Entonces, de todos modos, ya vamos de regreso y vamos a pasar a dejarlo por ahí. Lo voy a extrañar a Ryan, pero es lo indicado. Lo van a recibir un centro ecológico. Es que no sé si está muy bebé y no se pueda. No, ese pájaro ya parece un adulto. A mí, más que nada, me hace una contusión. Ya sea por un auto propio o en medio del vuelo, algo debió haber atravesado con él. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es muy raro ver un pájaro de estos. O sea, una vez que tú agarras un pájaro de estos, es realmente por algo muy serio. Y ahí nuevamente, si me encontras en la carretera, es por conclusión de algún auto que haya pasado. Sí, le he dado un trancacillo. Sí, porque bueno, no se movía ni nada, estaba. Uh-huh. Tuvo mucha suerte porque normalmente un golpe en una carretera y es nuevamente falta. Es para estar muerto, ¿no? Aquí pues vamos a tenerlo tranquilo en lo que llega una institución que conocemos, que va a encargar a rescatarlo. Y ellos sepan su manejo. Porque yo nada más sé perros y gatos. Sí, te agradezco mucho. No, no hay problema. Ya te digo, pues es que pues, ¿qué hacíamos, va? Sí, es importante saber a dónde ir, ¿no? Entonces, ya hablé con el director, me dijo, recepciónalo, chécalo si puedes checarlo, y van a enviar a alguien que es de las instituciones para que hagan el correcto aceptación y el papeleo adecuado, porque es una fauna exótica, está protegido. Okay. Bueno. Listo, gracias. Gracias. Con permiso. Bueno, misión cumplida. Ya lo dejamos y va a venir Semarnat por él. Y así termina la aventura de hoy. Muchas gracias por estrujar al pobre pajarito. Estrujarlo, pobrecito. Good.